Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a The Punisher. Este personaje de Marvel, en principio no de los más conocidos, pero que en los últimos tiempos ha pillado un poco de relevancia, gracias en buena parte a sus apariciones dentro de la serie Daredevil de Netflix y ahora concretamente con su aparición de su serie propia en la misma plataforma, en Netflix, ha vuelto al candelero, siendo siempre uno de los personajes de cómic que más me ha llamado la atención a mí particularmente, porque la historia de Frank Castle entra más dentro de esos superhéroes que no son tan superhéroes, sino que simplemente es como, yo qué sé, como el rollo de Batman en DC, es decir, no tiene superpoderes, sino simplemente la propia angustia del personaje la que genera toda la historia. En este caso, pues la muerte de la familia de Frank Castle lo lleva a ser el castigador, que era como habíamos conocido tradicionalmente a este juego, lo que viene a ser concretamente en España. En realidad, pues nada, tenemos un juego que no deja de ser ni más ni menos que la versión para Mega Drive, que es lo que vamos a jugar en esta ocasión, de el arcade que Capcom realizó en 1993. Esta versión de Mega Drive se data de un año más tarde, 1994, y nos encontramos con una versión bastante fiel, pero que en realidad conserva buena parte, o sea, es decir, a pesar de las limitaciones que podía tener la 16 bits de Sega, conserva buena parte del espíritu ese que nos daba el arcade, que mi manera de ver es un beat'em up bastante destacado y bastante divertido. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues una partida completa, pero una partida completa con truco. O sea, no voy a ser. Voy a intentar ser un Néstor de pacotilla. Y mi One Credit Clear, en este caso, tiene un poco de truco. Evidentemente, en las versiones estamos jugando en el nivel normal de la versión esta que hemos comentado de Mega Drive. Y es más fácil. No vamos a decir nada. Y yo aparte, pues bueno, el Credit Clear, pues no va a ser un One Credit Clear porque ni lo pretendo. Yo quiero enseñar el juego, sobre todo porque si bien todos los vídeos que suelen ver por internet se están refiriendo a la versión arcade, pues bueno, no estaría de mal ver esta versión doméstica que, como yo he dicho al principio, pues desde mi punto de vista está bastante conseguida. Y entonces yo voy a utilizar los trucos que te daba la versión doméstica. Y que la versión doméstica te daba, digamos, entre comillas, tres créditos. Evidentemente, tú en tu Mega Drive no metías ningún crédito ni metías dinero, porque bastante habías gastado en la consola y bastante habías gastado en el cartucho, que precisamente los cartuchos de Mega Drive o de Super Nintendo en su época no eran precisamente baratos. Ahora que se habla mucho de la polémica sobre el precio de los videojuegos, pues nada, sacando un poco off topic este tema, pues te voy a decir, los cartuchos de Super Nintendo en aquella época andaban por las 10.000 pesetas y ahora estamos en 69 € después de 20 años, pues ni tan mal. Y lo dicho, estamos en una versión bastante bien conseguida. Bueno, mientras está contando este rollo, yo ya he llegado al jefe del primer nivel, el cual vamos a vencer de una forma relativamente fácil gracias a la utilización de lo que es la bomba. Si os habéis fijado al principio, yo lo que he realizado es una modificación dentro de la configuración en la cual lo que es la bomba, tenemos, vamos a ver, en este juego, ya en el arcade pasaba ahí, tenemos un botón de salto y un botón de puñetazo, disparo, patada, llámalo X, cualquier tipo de ataque. Y el problema que tiene ese botón, o sea, esa combinación de dos botones que estaba preparada precisamente para funcionar en máquinas arcade con dos botones, es que lo que viene a ser la bomba, que era la que teníamos ahí, ahora están a cero, pero teníamos unas cuantas al principio, es que no funcionaba del todo bien, por alguna razón, ni en el arcade, ni en en esta versión de Mega Drive funcionaba del todo bien. Es decir, necesitaba una coordinación bastante excelente entre los dos botones para que el lanzamiento de las bombas se realizara correctamente. Entonces, yo lo que he optado, con las opciones que me daba la versión de Mega Drive, es
lanzar la bomba con utilizando un tercer botón. En vez de combinar los dos botones básicos, en este caso sería el A y el B del mando de la Mega Drive, yo he metido un tercer botón que ha sido el C para el lanzamiento de la bomba. Y entonces eso hace que sea más fácil, sea más evidente. No es solamente la bomba. Esa combinación también sirve para el clásico momento en el que hay dos enemigos que te están atacando por los dos lados y quieres hacer una especie de golpe que afecte a todos los lados y que en este caso te consume algo de vida. Bueno, pasamos ya al segundo nivel y aquí estáis viendo que tenemos estos bancos que son destruibles y que nos van a dar una serie de ítems. Aquí es donde vamos a encontrar la principal diferencia con la versión arcade, y es que en esta versión de Mega Drive, y principalmente por las dificultades técnicas, no todos los elementos que eran destruibles en la versión arcade son destruibles en la versión de Mega Drive. Aparte de, bueno, evidentemente de que los sprites son algo más pequeños, pero para tener una resolución menor, en mi opinión, están bastante bien resueltos. Lo cierto es que no todo es destruible y eso hace que aparezcan menos ítems. Y en según qué niveles, nos vamos a dar cuenta que ítems que estamos echando de menos, sobre todo en niveles en que salen muchos enemigos seguidos y echamos algún tipo de alimento mucho de menos, pues vamos a encontrarnos de que nos va a costar mucho encontrar una forma de recuperar la vida. De hecho, la impresión que te da en esta versión de Mega Drive en los dos primeros niveles es que se puede recuperar la vida fácilmente porque aparecen pizzas y pollos y todo ese tipo de alimentos que nos dan la vida con bastante asiduidad, pero luego hay niveles en los que faltan bastante. Bueno, estamos en este segundo nivel, entrando aquí por la piscina y tenemos estos enemigos que son esta especie de ninjas. Simplemente nos acercamos a tope y con eso evitamos que hagan el giro ese que me han hecho que me mata la vida. Bueno, aquí estáis viendo una particularidad de este beat'em up, que ya era una particularidad en su versión original arcade, y es el hecho de que tiene estos momentos de disparo con arma. Es decir, los beat'em up normalmente suelen ser yo contra el mundo a base de pegar puñetazos y patadas a diestro y siniestro, pero tienen concretamente en este Punisher una serie de momentos en los que se realiza pues disparo con arma. En realidad funciona regular. Bueno, por lo pronto, si abrimos esta puerta, estas muchachas nos dan un abrazo y nos recuperan la vida, porque donde esté echar un buen casquete se nos quitan todos los males. Bueno, lo que estáis viendo aquí es que a pesar de ser las zonas de disparo, es decir, en las que podemos disparar a los enemigos a distancia, yo tiendo a acercarme. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a disparar a uno de los tíos muy empecinado, dale que te pego a pegarle disparo, pues resulta que siempre va a haber otro que nos va a disparar por otro lado. Entonces, si nos acercamos mucho, pasamos de dar los disparos y empezamos a pegar los puñetazos como si fuera cualquier otro nivel del beat'em up. Y por lo que sea, nos disparan menos. Así que ante eso, yo no voy a decir nada. Es decir, voy a hacer la forma que me sea más fácil. Bueno, aquí tenemos este acólito que viene con un lanzallamas. Pues estos son, voy a decir que en este juego los acólitos son los más peligrosos, porque son los que al final te joden más la vida, sobre todo porque son los que llevan las armas. El resto de enemigos, bueno, voy a ir contando algunos trucos que tienen unos y otros, pero vais a ver que donde yo pierdo las vidas y donde se me pone la cosa complicada y donde voy a perder mis continúes, pues va a ser con los enemigos más básicos, estos que veis aquí, que se supone que son más o menos fuertes. Pues nada, si los encimamos, ya está. En general, en este juego, encimando, y concretamente en esta versión de Mega Drive, encimando los enemigos, nos quitamos la mitad de los problemas. Porque muchos de los enemigos lo que tienen son ataques a larga distancia. Las ninjas que aparecían al principio de este nivel, pues si le damos distancia, empiezan a hacer el girotuto con su katana y nos pueden dar sopa con onda. Y los lanzacuchillos, que ya nos han salido unos cuantos, pues si le damos distancia nos van a lanzar el cuchillo. Y con el tema de los impactos en este videojuego hay un problema que ya os explicaré más adelante cuando aparezca más lanzacuchillos. Bueno, llegamos a este enemigo. Si estamos a tope de bombas, como es el caso, que tenemos 6, no debería de ser demasiado problema. Empezamos a soltar aquí bombas como si no hubiera un mañana y prácticamente nos vamos a quitar toda la vida de este jefe final sin problema ninguno. Vais a ver aquí que me lo he cargado sin apenas enfrentarme con él.
Pasamos ya al nivel 3. Estamos todavía en la zona en la que esto es relativamente fácil. De hecho, pasamos al nivel 3 y llevamos apenas 10 minutos de vídeo y ya estáis oliendo, por lo que habéis visto en la duración, de que aquí nos vamos a ir a la hora, pero de fácil, fácil. Así que nada, empezamos el nivel 3 y una vez que he hecho esta introducción, que se me ha ido un poco de la mano, porque 10 minutos de introducción ya está bien, llegamos a este tercer nivel y os voy a explicar un poco pues cómo atacar aquí a los enemigos. Básicamente, pues nada, tenemos un juego, este beat'em up, concretamente es un beat'em up en el que funcionan bastante bien los combos, es decir, pegar puñetazos y ya está, funciona bastante bien. Bueno, aquí como estáis viendo, voy primero con los enemigos estos de la chaquetilla, que son más complicados porque llevan ahí su metralleta y su Thompson, y siempre eso es mucho peor. Estos barriles pues se pueden utilizar para lanzarse contra los enemigos, pero es bastante complicado acertar. Incluso fijaos que aquí es muy difícil acertar con la metralleta esta que he cogido, porque nosotros tenemos una gran desventaja respecto a los enemigos. Nosotros, para acertarle a los enemigos con el arma arrojadiza, o mejor dicho, con estas armas que son de fuego, tenemos que acertar justo en la línea horizontal en la que está el enemigo. Sin embargo, cuando ellos nos lanzan un cuchillo o cualquier tipo de arma arrojadiza, da igual que no estemos en la línea horizontal. Es decir, con que un píxel... Fijaos, ahí tenéis el mejor ejemplo posible, gracias enemigo. Con que un píxel nos dé, esté en el camino donde se mueve el cuchillo, ese píxel ya... nos manda a tomar por saco, nos hace la herida y ya está. Entonces puede ocurrir que estemos en planos totalmente distintos, pero los cuchillos nos afectan igualmente. Por suerte, si tenemos la suficiente coordinación, los cuchillos se pueden rechazar con un simple puñetazo. Como suele ocurrir en muchos de estos juegos, si estamos en el cuerpo a cuerpo, el cuchillo lo utilizaremos pues como un cuchillo normal para pegar ahí navajazos, y si estamos a una cierta distancia, se lanzará. Bueno, aquí veis que nos han salido dos o tres enemigos similares a los del... es el mismo enemigo que el primer boss, pero con colores distintos. Pues nada, como no queremos desaprovechar las bombas, que es el truco que hemos utilizado, bueno, el truco o la técnica que hemos utilizado en el primer nivel, pues simplemente lo que tenemos que hacer es acercarnos mucho a él. En realidad es la forma de mejor ir contra todos los enemigos, ya sean los básicos, sean los jefes finales, y hacer posible hacer las agarradas en las cuales pues simplemente con acercarnos al enemigo lo agarramos. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos acercamos de frente, pues lo más probable es que nos coja y nos empiece a dar puñetazos o cualquier tipo de ataque que tenga y nos quite evidentemente vida. Entonces, la mejor forma de hacer ese tipo de agarres es movernos en la vertical. Si nos movemos en la vertical, porque al igual que hemos dicho antes, que con las armas arrojadizas, el plano en el que estemos, la línea vertical en la que estemos, da igual, a la hora de los puñetazos no da igual. Es decir, los puñetazos los recibimos si nos encontramos en la horizontal, en la misma posición que el enemigo. Entonces, si nos acercamos al enemigo ascendiendo, descendiendo en una línea vertical, pues vamos a cogerlo, como he hecho aquí, de una forma muy fácil, y el enemigo no nos ha podido coger. Entonces, esa es la mejor manera. Este truco funciona además con la mayoría de los bosses, quitando ya los finales, funciona muy bien. Entonces pues es la mejor manera de acercarse al enemigo. Bueno, aquí estoy a punto de fenecer, pero por suerte aquí ha venido el chuletón justo antes de que pegue yo el pellejazo. Aquí es muy importante, volviendo de nuevo al tema de que mi One Credit Clear va a ser un poco relativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante de que en los primeros niveles no perdamos vida absurdamente, como he estado yo a punto de perder aquí. Porque luego, ya fijaos que vamos en el nivel 3 en apenas 15 minutos, pues ya os digo que los niveles más superiores son muchísimo más largos, muchísimo más complicados, y con una barbaridad de enemigos. Y bastante, como os he indicado en la fase de la piscina, con pocas posibilidades de recuperar la vida. Es decir, en este juego
no nos vamos a encontrar unos enemigos especialmente poderosos, especialmente fuertes o especialmente difíciles. De hecho, bueno, aquí tenemos un enemigo que es relativamente difícil, pero ya os fijáis que si los vencimos, los eliminamos de forma fácil. Bueno, aquí tenemos los robores. Y estos robores, simplemente lo que hay que hacer es no darles distancia. Si le damos distancia, bueno, aquí es que no me ha quedado más narices que comerme la de la ninja, que tiene, aparte del giratuto, tiene esa especie de onda vital rara que hace con la espada, que nos puede dar a distancia. Por eso la historia de encimarlo, porque los golpes a distancia solo los hacen si tenemos precisamente esa distancia. Es decir, si estamos cerca, ese tipo de golpe no nos lo van a dar. Igual que estos robores, si veis ahí, esa mano que ha salido ahí como súper flexible, solo sale si estamos a cierta distancia, que aparte es el movimiento más peligroso que tiene este enemigo. Lo otro peligroso que tiene, si lo encimamos no pasa nada, es que tras el último golpe, como veis ahí, pasan unos segundos y esas piernas que se quedan ahí solas y abandonadas terminan explotando. Pues entonces hay que mantener una cierta distancia para que no nos ocurra eso. Bueno, pasamos a esta zona en la cual nos van a aparecer bastantes enemigos, pero la principal dificultad aquí es que no tenemos mucha zona de movimiento. Eso para otro tipo de tácticas podría ser complicado, pero yo, como mi idea es acercarme a los enemigos lo más posible, pues ni tan mal que estemos aquí medio encerrados. A mí todo lo que sea no darles distancia y eliminar la posibilidad de que me hagan ataque a cierta distancia va a ser la clave para que yo pueda avanzar. Aquí sigo para adelante. Aquí vamos a tener cuidado. Aquí hay que romper ese barril pronto, porque si no, este salto que realiza ahora, que es automático, si no hemos cargado al enemigo, pues ya está, te lo hace en un clip plan. Bueno, tenemos aquí a este señor que va medio robótico en este vehículo oruga. Bueno, utilizamos los primeros momentos, pues lo típico, para soltarles bombas a diestro y siniestro. Y lo que hay que hacer aquí es irnos a los lados, es decir, arriba y abajo. Nos va a atacar en la horizontal donde se encuentra, y hay un momento en que se queda un rato parado. Pues nada, cuando se queda parado le empezamos a dar puñetazo. Cuando nos ataca, pues se queda un rato parado, pues ahí en ese momento, puñetazo básico. No hay que hacer muchas más cosas. Y con eso, pues prácticamente nos lo hemos cargado, con un poquillo de cuidado. Además, si los encimamos, como es lo que hemos hecho al principio, pues esos misiles que está lanzando no nos van a llegar a dar. Aquí, en realidad, lo he hecho un poco regular y he perdido una vida cuando apenas le quedaba ya vida al enemigo. Pero bueno, más o menos podéis ver cómo sería la forma de hacerlo perfecto. Como ya he dicho, pues bueno, aquí andaba yo. He perdido una vida esta así absurdamente, pero ya vamos a entrar en el nivel 4, así que ni tan mal. Y como siempre, os vuelvo a decir, no estamos intentando hacer un One Credit Clear, sino que estamos jugando con los 3 créditos que nos daba la versión de Mega Drive. Os vuelvo a remitir a con 5 duros, si queréis ver cómo se hace esto en la versión arcade y sin liarla. Pasamos a clásica fase bonus, en la cual tenemos nuestra pistola, y si nos cargamos todos los barriles, típicamente con nuestro punto de mira y disparando a trotimoche, pues nos aparece esta muchacha, que aparte de correr con ese estilo de movimiento tan precioso, pues si no hemos cargado todos los barriles tenemos una vida extra que nos va a venir como polla al culo. Porque vais a ver cómo al final del vídeo esto lo supero por los pelos de un calvo. También hay que decir que mi cierta urgencia, o sea, tampoco vamos a matarnos, el estreno de la serie de The Punisher fue ya hace unas semanas, pero quería sacar este vídeo lo más rápidamente posible. Mi entrenamiento no ha sido el mejor ni el más exhaustivo, es decir, he estado jugando esto hasta que en una de estas me lo he terminado. Probablemente podría mejorarlo, aunque también os digo que para conseguir el One Credit Clear real hubiera necesitado más tiempo. Pero bueno, esto es lo que hay. Ya sabéis que mi misión y mi intención en este canal
mostraron la mayor cantidad de videojuegos, la mayor cantidad de plataformas posible, y a ser posible mostraron los completos. Y esto es lo que vamos a conseguir en esta vez, aunque como ya vuelvo a decir, mi One Credit Clear es con trampa, porque no es One Credit Clear, es One Partida Clear, llamémoslo así. Bueno, pasamos a esta zona, que es bastante complicada, y es bastante complicada por la cantidad de enemigos que aparecen, que aunque son enemigos básicos, el problema está en que aparecen una barbaridad, y vais a ver que no hay ningún sitio donde conseguir vida. O sea, creo que en todo el nivel solo hay un sitio donde te vuelven a dar vida, y es hasta agobiante ver cómo limpian una zona de enemigos, vuelven a salir nuevos enemigos, salen en una gran cantidad. Fijaos aquí que me han quitado algo de vida simplemente porque tenía que ocuparme de unos enemigos básicos. Las ninjas me han cogido la distancia que ya os he dicho que no se puede coger, y me han hecho el lanzamiento ese de espada y a tomar eolo. Bueno, habéis visto ya también por ahí que hago una especie de volteretas en el suelo. Eso se hace con el clásico dos golpetazos a una dirección y empieza a girar, y si le damos al disparo, pues realiza una patada. Si bien es efectivo, es menos efectivo de lo que suelen ser este tipo de golpes en otro tipo de videojuegos. Es decir, el de darle dos veces hacia un lado, empezar a correr y golpe, suele ser más efectivo en otro tipo de juego. Es decir, en Condelase, pues bueno, realizaba, pues por ejemplo, el enano pegaba ahí un cabezazo y a una cierta distancia. Aquí el problema que tenemos es que en vez de cuando le damos el doble golpetazo hacia uno de los lados, en vez de empezar a correr, lo que empiezas a girar, a hacer volteretas en el suelo, y no va lo suficientemente rápido como uno podría esperar. Bueno, aquí habéis visto, hemos pasado al siguiente nivel, van a aparecer también tropocientos enemigos. Y habéis visto, pues hay una especie de pivote, que yo lo que he hecho para evitar problemas es golpearlo lo más pronto posible. Esos pivotes, cuando se les golpean, empiezan a parpadear y a los pocos segundos explotan. Si nos pillan de por medio, pues morimos. Si pillan el enemigo, pues también. Pero como acertar a que el enemigo esté en ese momento, pues yo lo que he optado es en hacerlo explotar lo más pronto posible, pero de forma controlada, como si fuéramos los geos. Y así no tengo problemas con que me puedan explotar a mí. Bueno, habéis visto aquí que tenemos dos niveles, estamos aquí en la parte baja y una parte alta. En principio, si tenemos enemigos básicos que no tienen armas arrojadizas, pues desde la parte baja podemos golpear fácilmente a lo de la parte alta, como estoy ahí colocado. Pero el problema que tenemos al hacer eso es que si nos coge uno de los navajeros, nos puede tirar la navaja a distancia, y como tenemos esta zona que es muy estrecha, pues nos tiren desde donde nos tiren, nos van a dar. Lo cual, pues, es una cosa que no nos apetece lo más mínimo. Pasamos al siguiente nivel y de nuevo tenemos aquí las plataformas a tres niveles. Pues tenemos los mismos problemas. Si tenemos enemigos básicos, podemos defendernos fácilmente desde un nivel distinto. Pero si nos aparecen los navajeros, como es este caso, pues lo mejor es irnos al mismo nivel en el que se encuentra ellos. Golpeamos esta especie de grúa y nos aparece ahí un lanzallamas que podremos utilizar ahora sin problema ninguno. Fijaos ahí, que ahí incluso es todavía más complicado, porque nosotros estamos en el nivel alto y los enemigos en el nivel bajo, lo cual le da una ventaja adicional a los navajeros. Y yo no soy mucho de darle ventaja a los navajeros. Aquí ataco a tope y ala, se acabó. Cuando parece que todo se ha acabado, a ver si le arreo. Venga ya, hombre. Bien, aquí volvemos para acá. Fijaos que ahí tengo otra vez los mismos pivotes. Esta vez no los he activado. Espero que no me suponga eso ningún problema. Fijaos que en cuanto me sale un navajero me voy a por él, porque es a los que tengo más miedo. Perfecto, vuelven a salir. Fijaos la cantidad de enemigos que llegan a salir. Casi me como el pivote. Y este es el problema. Fijaos que ya llevamos de este nivel casi 10 minutos. Porque si os fijáis, os comenté de que entrábamos en este nivel en el minuto 15. Llevamos casi 10 minutos y no me han dado ni una puñetera vida. O sea, estoy aquí aguantando, pues como puedo, lo mejor que puedo. O sea que ya está. Y aún va a tardar un ratito hasta que aparezca la primera vida accesible en esta zona.
nada. Yo no hago más que cargar mi enemigo y no hacen más que aparecer por otro lado. ¡Venga, dale! ¡Dale! Un navajero a cierta distancia. Bueno, aquí me he quedado un poco atrapado por la grúa. Me acerco. Le doy sopa con ondas. ¡Venga, dale más! ¡Dale! ¡Venga, venga, venga, venga! Y más, fijaos que es la cantidad de enemigos que aparecen. Si es que... Y ya la vida que me queda. Es decir, el tema no es que los enemigos sean complicados, que no lo son, porque si habéis fijado en todo lo que llevamos de nivel, solo me han aparecido enemigos básicos. Pero con la dificultad añadida que tienen los navajeros y que no paran de salir enemigos, me está costando ciento y la madre. Bueno, ahí tenemos... Uy, corro. Uf, lo que me ha costado. Estaba a... como... dirías ahí con un hindú. Con el píxel del honor y no sé ni cómo he conseguido cargarme, conseguir el chultón. Bueno, ahí fijaos con este tipo de enemigos, si conseguimos, y en general con todos los jefes o los semijefes estos, si conseguimos encerrarlo contra una pared, prácticamente nos lo hemos cargado. Fijaos que aquí, con el que iba vestido de verde, al arrinconarlo contra los bidones esos, pues prácticamente ya no me ha dado problema, a pesar de que no era capaz de cogerlo. Y ahora voy a intentar hacer lo mismo. ¡Ah! Se me ha quedado. De hecho, voy a utilizar la bomba, porque es que voy a morir. Y total, si la bomba se me reseteara al morir, y ya está donde quiero. Una vez que está aquí, en una esquina, los enemigos no tienen nada que hacer. Y eso vale tanto para los jefes en general, como para los enemigos básicos. Bueno, aquí, ante tres navajeros, pues alguno se me ha quedado un poquito más atrás, pues recibido. Así que no me quedaba otra. ¡Venga, hombre! ¡Venga ya, hombre! Bien aquí, bien aquí. ¡Venga, dale, dale! ¡Excelente! ¡Qué barbaridad de enemigo! Bueno, vuelvo a estar otra vez con el píxel del honor. Está claro que ahora en el enemigo final me lo voy a comer, que es esta especie de lobezno extraño. Lobezno por el peinado, pero no por el arma que tiene. Bueno, aquí lo primero que intento es meterle armas y ya está. Lo típico, pues al principio al enemigo le voy a tirar bombas a tope para bajarle la vida todo lo que pueda. Ahí estáis. Y por lo general, pues patada voladora es lo que funciona con este enemigo. Veamos, si habéis reservado las bombas, vamos a guardar casi la mitad. Venga, patada voladora, se la suele comer. Y si no, los agarre. De nuevo, el problema que tenemos aquí no son los enemigos en sí, sino son los acólitos que están dando por culo. Si es que no tiene otro nombre. Pues nada, fase 4 eliminada. Fijaos que esta fase 4 ha durado prácticamente lo mismo que todo lo que llevamos jugado. Para que veáis que la fase no está tan equilibrada, y la división por niveles de este videojuego es un poco relativa. También le pasaba a la versión original de recreativas. Y vamos a pasar a la fase 5, que además la última, que es cuando nos vamos a enfrentar aquí con nuestro amigo King Ping, el señor que se peina regular. Y si estáis echando cuenta de el tiempo que llevamos y el tiempo que nos queda, pues os lo podéis oler. Va a durar esta fase, que es la última, como el resto del videojuego que llevamos. Y como vais a, como podréis haber adivinado, el problema que vamos a tener es que van a salir enemigos hasta aburrirnos y comida regular. Bueno, pasamos a esta primera fase en las alcantarillas, que parece un homenaje al videojuego de las tortugas ninja con el famoso truco de quedarte al borde. Aquí no funciona, ya os voy diciendo. Objetos que van cayendo, pues nada, queda ahí una especie de sombrilla ahí, que como la que le aparece a The Punisher. Pues nada, la aprovecháis para poder encontrar donde se han quedado los objetos que nos van soltando.
Bueno, empezó un poco regular, aquí un poco de enemigos básicos, de nuevo los que son de disparo, yo me acerco lo máximo posible, a pesar de que aquí estamos con enemigos básicos, es decir, que ni siquiera algunos de ellos ni siquiera nos van a disparar, pero yo los encimo, porque ya os digo yo, que nos sale más a cuenta acercarnos a donde aparecen, como estáis viendo aquí, que pegarle los disparos, porque es que ya no es simplemente de que tenemos menos posibilidades de que nos disparen a nosotros, sino que es que, como estáis viendo ahí, nuestros puñetazos son muchísimo más efectivos que los disparos. O sea, que es una cosa acojonante. Cualquiera lo diría, pero es así. Bueno, aquí seguimos con lo que hemos dicho desde el principio del videojuego, es decir, a los enemigos los encimamos. Fijaos que sobre todo hay que encimar a los que tienen armas. Si al arma le damos distancia, aunque sea un poco, nos ataca. Si vamos a por ellos, el combo aquí básico funciona muy bien. De hecho, de los beaten ups que he probado, probablemente sean el que mejor funcione el hecho de me voy a puñetazos y gano yo, por decirlo de alguna manera, que es una cosa que a mí me resulta bastante satisfactoria. Es decir, si yo voy a por él, pues que lo machaco vivo, sobre todo porque la mayoría de las veces hago el agarre, y los agarres en este videojuego nos dan muchísima ventaja. Entonces aquí yo voy siempre a encimar. Venga, dale, ahí estamos. Nueva puerta, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Aquí ya no va a haber tantas señoritas, a saber lo que nos aparece. Aquí es directamente nada. Y lo que nos vamos a encontrar, pues de nuevo una fase excepcionalmente larga. Y que nos van a dar vida aquí al principio y poco más. Luego nos vamos a encontrar el jefe final, o sea, el enfrentamiento con el jefe final es increíblemente injusto. O sea, aquí a fin de cuentas estabas en la versión de Mega Drive y tú ya habías hecho tu desembolso de dinero. Y bueno, pues esto es lo que hay, me he gastado mi dinero, pero bueno, aquí tengo mis créditos, mis tres créditos y tal. Pero desde el punto de vista de la versión de arcade es increíblemente injusto como es este juego al final. O sea, es una cosa increíble. O sea, Kingpin, que además ataca directamente a puñetazo, es totalmente súper resistente y manda acólitos para aburrirte. Nada, y aquí como estáis viendo, pues nada, estamos... fijaos que el nivel en sí, pues serán que 10 metros de nivel. Pues aparecen enemigos como si no hubiera un mañana. ¡Dale, hombre! ¡Ay, qué mal rollo me da este! ¡Ay, por fin! Me estaba dando un mal rollo el del lanzallamas, que no vea. Venga, avanzamos, pasamos al siguiente nivel. Un rato aquí andando sin contra nada. Vuelve el enemigo más repetido de los semibosses que de todo el juego, que encima se está cachondeando de mí, fijaos. Todo por intentar algo que no deberíais haber hecho. Lo primero que tendríais que haber hecho es mandar a tomar por culo las armas, que se pueden hacer tranquilamente. Sí. Realizáis salto y le dais al disparo, lanza el arma que tengáis en ese momento. Lo cual, con el lanzallamas en este caso, no es muy útil, pero podéis realizar un tiro certero pues, con otro tipo, como el hacha, los cuchillos, etc. Pero el enemigo que tenemos aquí no funciona bien con el lanzallamas. Lo suyo es enterrarlo, como hemos hecho con el que va de colorado. Y ya está. Bueno, tenemos aquí los robores. Que como he dicho antes, los robores solo son complicados si los pillamos a distancia. Si nos ponemos a corta distancia, no tienen dificultad ninguna. Fijaos que es que se comen todos los combos sin problemas. Simplemente darle distancia cuando vayan a explotar. Y o bien puñetazo o bien agarrarlo como veis aquí. Ojo, cuidado cuando nos quedemos sin pantalla. Porque si damos puñetazos se nos van de la pantalla, el scroll no se mueve. Pero el enemigo sí se ha ido fuera del scroll y entonces coge esa distancia que nosotros pretendemos evitar con todos los enemigos en todo momento. Así que cuidadito con ese tema en concreto, porque dificulta, va a dificultar el juego un poco. Bueno, aquí hemos cogido una estrellita ninja, la voy a usar enseguida porque las armas aquí funcionan un poco regular, sobre todo las que son de arrojadizas. Bueno, lo de los disparos, o sea, lo de la detección de impactos con los disparos es una cosa horriblemente implementada en este juego. Encima me he comido ahí la explosión.
porque solo está mal implementada para nosotros. Para los enemigos está sobreimplementada porque el más mínimo píxel ya no es válido. O sea que, en fin. Ya no sé si fue queriendo o no, si fue de una forma intencionada o no, pero injusto es un rato. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, pasamos a la zona bosque. Porque de las alcantarillas sales a un bosque, eso es así. A Greenpeace le va a parecer muy mal, pero es lo que hay. Venga, dale, hombre. Ahí estamos. Ahí va. Fijaos, estaba como 2 metros más para arriba y me ha arreado por el tema de los impactos que os he cometido, que os he comentado antes. O sea, es una cosa acojonante el tema de cómo están implementado, cómo está implementada la detección de impactos en este videojuego. Es una cosa que dices tú, es muy loca. Es decir, no es la cosa mejor implementada del mundo en los beat'em up 2D, pero es que en este juego es horrible, porque es que además no nos favorece a nosotros en lo más mínimo. Es decir, vale, vamos a aceptar que esa es la regla de juego. Es decir, cualquier píxel te da. Bueno, que eso me recuerda al videojuego de Halloween. No, de Halloween o el de Viernes 13. Ya es que no me acuerdo cuál era el del tío la motosierra. Bueno, el caso es que eso ya funcionaba así de mal en ese videojuego de Atari 2600. Y es que esto no lo mejoraba mejor. Bueno, habéis visto ahí esos barriles. Me los voy a comer todos porque aquí lo hago fatal. Pero esos barriles, como se consiguen esquivar, es simplemente, pues hacemos salto y patada y golpeamos el barril y no nos dan. Vais a ver que yo la primera y la segunda, y ya no sé si la tercera, me los como. Pero en la última ya lo hago bien. Porque no me acuerdo. O sea, básicamente no me acuerdo de que ahí vienen los barriles. Yo ando para adelante porque yo voy para adelante como lo de Alicante. Y no me pienso la vida. Pero en este caso hay que... Bueno, esto es súper complicado. Es decir, va a haber varios momentos en que los navajeros nos aparezcan así de 3 en 3 o de 4 en 4 y lancen todos a la vez. La mejor forma es, en cuanto llega ese momento, es acercarnos con un salto. Aquí es que no me ha dado tiempo. Y ir a por ello a tope. Entonces, por lo menos el que esté en nuestra horizontal, pues lo eliminamos. Lo otro, que disparen los cuchillos que quieran, que el de nuestra horizontal, que es el que nos importa, porque es el que nos pueda arrear, pues no va a haber problema ninguno. Me vuelvo a comer los barriles, lo he vuelto a hacer mal. Bueno, aquí más enemigos de estos que son a distancia, pero como veis aquí, de nuevo yo voy a tope. Disparar a distancia con arma de fuego de cobarde. ¡Dale, dale, 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 dale! Bien, magnífico. Ahí cogemos esas pistolas, pero ya os digo yo que esas pistolas en esta versión... ¡Ay, ahora lo he hecho bien! ¡Ahora lo he hecho bien! Y estas me las salto y ya está. Excelente. Bueno, aquí tenemos nuestras amigas las ninjas. Pues nada, lo mismo de siempre. Nos acercamos y listo. Y a pegar puñetazo. No dar demasiada distancia. Por si ahí ha estado a punto de hacerme otra vez la onda vital rara. Y aquí estoy bastante jodido porque no se me... Por lo general tienden en la mayoría de los niveles a ponerse las dos bastante cerca. Pero aquí están... tendiendo a todo lo contrario. Entonces, pues me están jodiendo la vida porque... ¡Uy, uy! Porque ahí me como esos golpetazos a distancia que da gusto. Y es lo que tenemos que evitar con estos enemigos. ¡Venga, dale! Ahí está. Bueno, aquí recuperamos vida. ¡Bueno! Aquí nos ha pasado la mítica de... he terminado con la... con el nivel antes de tiempo. Y cuando no nos quedaban enemigos, cuando iba a coger el chuletón, pues resulta que nos ha dado para el pelo. Y fijaos aquí que he perdido mi primer continúe por esa estupidez. Es decir, probablemente si hubiera cogido esa vida, pues no hubiera perdido el nivel. O sea, no hubiera perdido el crédito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fijaos que es que además este enemigo es relativamente fácil. De hecho, no tiene mucha más dificultad que el que nos encontramos en el segundo nivel.
Fase 5, bueno, he dicho que esta es la última, pero es mentira cochina, ¿no? O sea, aparece Kingpin, pero es como la entrada a lo de Kingpin. Ahora tenemos el enfrentamiento final. Aquí va a estar. Ahora sí. Your luck is finally out. ¡Hala! Te voy a dar sopa con anda. Aquí ando sin caminar. Muy bien. Last stage. Venga, a ver. Si es que tenía que haberle hecho caso. Cuando me dicen last stage, es el last stage. No cuando os digo yo. Venga, dale. Aquí enemigos a tope, a distancia. Como no me he acercado, me los he comido. O sea, que es que hay que acercarse. Es que no hay más historia. Aquí enemigos por varios sitios. Estos del sombrero no suelen tirar más pronto en la cuenta. O sea que bien. Este yo estoy con mi metralleta, pero al final me lo cargo cogiéndolo. Ni una bala le da al jodido. Venga, otro por aquí. Venga, dispara por aquí. Aquí disparazo. La verdad que estoy perdiendo más vida de la cuenta en esta zona. Sinceramente, estas zonas que deberían de ser un poco de relleno, que son estas de los disparos, yo es que pierdo vida que da gusto. Bueno, aquí tenemos que ir cargando nuestros cristales sin más problema. A mitad de camino van a venir más enemigos, nos empiezan a disparar de lejos. Yo no sé por qué aquí me encabezono en disparar de lejos, porque además estos que son de lo que vienen a ser los pistoleros, los más básicos, pues son los que te pide el cuerpo, que es darle fuerte puñetazo. Esto, a base de puñetazos no te van a hacer nada. Y si los encima, pues ni siquiera te disparan. Pero bueno. Aquí yo ya estaba con el ansia viva de, venga, estamos en el último nivel, vamos, dale que te pego. Venga, más enemigos a tope. Ahora sí, que no van a salir enemigos hasta que aburráis. Aquí hay que tener cuidado de esto que nos pasa aquí. Es decir, cuando nos quedamos encerrados, o bien nos quitamos de en medio, o bien realizamos el movimiento especial, ese que yo he asociado al botón C, para que nos haga una segada así circular y elimine a todos los enemigos que se encuentran a nuestro alrededor. Venga, dale fuerte, dale, dale. Morí, hijos de puta. Bueno, ya eso es el combo de lo de los impactos. Fijaos que ya no es que estuviera en la misma línea en la vertical o no, que en fin, ya hemos visto eso antes, que tiene la importancia relativa que tiene, sino es que estaba yo como a 50 metros del tío y el tío le arrea con el bate y me da. ¿Por qué? Porque Capcom te roba, como siempre. Y repartimos un poquillo más de estopa. Toma, toma, toma. Nada, aquí es que íbamos a recibir. Ahí la he liado un poco, porque tenía que haber intentado darle a quien me dispara a distancia, no a la otra. Por suerte aquí me vino un chuletón que me ha salvado un poco la vida. Pero bueno, poquito a poco. Aquí por suerte puedo dispararle a la ninja con el disparo de distancia, lo cual va a evitar que me haga un ataque desde lejos. Fijaos aquí. De todas maneras, aunque te vaya a hacer el ataque desde lejos, que me lo ha hecho, pues nada, habría que haber ido a encimar alguno. Ya fijaos que es que no vienen tal cantidad de enemigos aquí, que es que no damos a todos. O sea, porque además ya no. Antes teníamos en los niveles anteriores muy diferenciados los enemigos que eran de enfrentamiento normal del beat'em up con los que venían a ser los enfrentamientos de a disparo. Bueno, te viene a decir. Pero aquí está todo mezclado. No tenemos una manera clara de cambiar del modo disparo al modo pegar hostias. Y entonces pues todo se dificulta bastante. Venga, hombre, dale, dale. Aquí vienen más robores.
fijaos que al final nos llevamos enfrentando a los mismos enemigos todo el rato. Es decir, la variedad de enemigos es bastante pequeña. Tenemos el enemigo este básico, tenemos el navajero, tenemos estos de la chaqueta verde y roja, que no dejan de ser los jefes del primer nivel, el robot, las dos ninjas, y el jefe de la 2 es el mismo que el jefe de la 4. Y poco más. Y es que no es que hayamos. No, es que, la verdad que este videojuego, en lo que a variedad de enemigos se refiere, más bien poquita. A mí siempre me ha resultado muy divertido este videojuego, tanto en esta versión como en su versión arcade, por lo satisfactorio que son los combos en este juego respecto, sobre todo en niveles ya avanzados, respecto a intentar hacer técnicas especiales. Pero viene también dado, supongo, por el hecho de que constantemente lo que tenemos son enemigos básicos. Pero al final que seguimos aquí con los navajeros desde el principio, y creo que es que os he comentado todos los enemigos que hay, y son 5 o 6. Aquí en ese sentido no es que esté a tope de diseño. Y bueno, los niveles, pues bueno, no están mal, pero es un pastiche de niveles reciclados de beat'em ups a tope. Evidentemente, ya os digo yo que va a haber el correspondiente ascensor que hay en todo beat'em up que se precie. Me cago en la leche con la mierda del tío de la... del lanzallamas. Y ahora va y se muere, justo cuando me lo he cargado. Me cago en la leche. Cuando ya pasamos al siguiente nivel. Y aquí estamos con el famoso ascensor que no puede faltar en cualquier beat'em up que se precie. Tiene que haber un ascensor. Motivo el que sea. Además, principalmente siempre me ha hecho gracia porque como intentar salvar una serie de obstáculos con tal de no programar más animaciones. Bueno, aquí tenemos las dinamitas que, bueno, no están mal. Pero las cojo más bien para que no me exploten a mí que para cargarme a los enemigos. Lo que comentaba antes, es decir, cómo saltarse algunos elementos. Si hay una escalera, para no tener que hacer la animación de escaleras, pues entro dando una voltereta. Bueno, si os fijáis antes, en muchos niveles, en vez de entrar por la puerta, he entrado rompiendo por las ventanas, pero eso es un truquillo técnico para no tener que hacer animaciones nuevas. Y con las propias animaciones del videojuego, pues tiro para adelante. Venga, dale, dale. ¡Dale que no se diga! ¡Venga, toma, recibe! ¡Bumba! Dinamitazo en la cara. Lo bueno que hay que tener en que tiene esta parte de la dinamita es que si la dinamita la tiramos nosotros, pues no, a nosotros no nos afecta, aunque nos explote en la puñetera cara, como ha pasado ahí. Y bueno, todo lo que sea eso, pues siempre va. Aquí tengo mi metralleta, terminamos la zona del ascensor, que había que pasar por ella, sino en el colegio de desarrollador de videojuegos no te permiten hacer un beat'em up, sino pones tu correspondiente fase de ascensor. Y nada, más enemigos básicos. Fijaos que es que esto ya es, vas a perder vida por agotamiento. Porque es que esto es... No, me han mandado 5 enemigos de los más básicos que hay, de los que ni siquiera son capaces de llevar armas. Que es una cosa increíble. Pero es en plan de... Venga, a agotarte. Ya aquí en plan, pues bueno, 2 de estos, pero que los 2 lleven lanzallamas. Aquí he perdido otra vida absurda. Ahora aquí ya tengo mi lanzallamas. Pasamos a la siguiente zona. Aquí tengo que cargarme la puerta. La hago así con el... con este tipo de disparo por no gastar el lanzallamas, porque si no empezaría a disparar el lanzallamas. Por eso hago la voltereta y patada. Venga. Bueno, he intentado dejar ahí en plan... Ahí lo he hecho fatal. Yo os voy a avisar cómo tenéis que hacer eso, porque lo he hecho horrible. En vez de destrozar del tirón el barril que contenía el pollo, lo que hay que hacer es coger los barriles,
llevarlo así en lo alto y tirarlo más hacia la izquierda, de tal manera que cuando avancemos caminando, el pollo que se habrá abierto ahí, pues no desaparezca en el scroll como me ha pasado aquí. Pero aquí he ido con el ansia, en plan, venga, abrir barriles, y cuando he abierto el barril es cuando me he dado cuenta de que en realidad tenía vida de sobra, o sea que no había ninguna necesidad de reventar el barril para sacar el pollo. Pero bueno, hay veces que la inteligencia no me funciona como debe. Más enemigos básicos. Aquí, como podéis imaginar, lo que estamos es en la antesala del enfrentamiento final de Gimping. Y me va a salir aquí mierda para aburrir hasta que nos llegue el enemigo que deseamos. Ahí vamos. Aquí encima pierdo vida absurdamente. Y el caso es que, más allá de todas las consideraciones que llevo repitiendo durante todo el vídeo de... que no estás viendo aquí cómo hacer el One Credit Clear, sino cómo terminarte con lo que te permite la versión de Mega Drive, el videojuego. En esta zona ya habría que intentar ir resguardando las máximas vidas posibles, porque es que Kingpin te va a dar sopa con ondas, y yo ya estoy en la última vida de este crédito. Y no voy todo lo bien que me gustaría. De hecho, en este punto ya estaba diciendo yo, veremos si no la liamos con la partida. ¡Dale! 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 Ahí estamos. ¡Mascones! ¡Venga, dale! ¡Venga, venga, venga, venga! Más bidones. Ahora lo hago medio bien, pero da igual. Ahora sí que necesito la comida. Aquí la vuelvo a liar, porque no me acordaba de que aquí los dos bidones te daban comida. Pero bueno. Lo cual me hubiera venido bastante bien. Fijaos aquí que probablemente como mínimo una vida, haciéndolo bien, os la podéis ahorrar aquí. El resto es... Venga, dale. Dale. Estas van un poco más de negro, se supone que son un poco más rápidas, pero bueno, como aquí las he encerrado rápido, pues ha tenido la misma dificultad o menos que las básicas que van de verde. Como estas de aquí. Vamos, yo en realidad cuando llego a esta zona no veo la diferencia entre los dos tipos de enemigos. Lo cual hasta cierto punto es bien. Ahí recogemos puntos, que no que tenga mayor valor, pero siempre es curioso que siempre que te cargas una ninja te va a dar un anillo que no sé muy bien el significado. Bueno, por suerte no he perdido demasiada vida. Mira aquí mi bomba, abro un agujero en el suelo y aquí estamos ya con el enfrentamiento final con Kingpin. Problema que tenemos aquí, Kingpin, a ver, es difícil, ¿para qué te vamos a decir nada? Pero aquí el problema vuelve a ser los acólitos. Que es que nos aparecen en todos lados, aquí mezclamos los que te pegan puñetazos con los que te disparan y tal. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos deja un ratito de acólitos aquí a tope, disparamos, nos aparece el enfrentamiento a Kingpin, que es bastante jodido, y cuando le hemos dado un par de hostias, pues nos vuelve a mandar más acólitos. Fijaos aquí, que es que ya no puedo con mi vida y tengo que tirar de bomba. Además ya me iba intuyendo de que iba a perder mi crédito y tal igual, y digo yo, bueno... Pues tampoco tiene mayor utilidad ir guardando bombas absurdamente. Bueno, aquí acólitos a tope. No va a venir Kingpin. Bueno, todavía ni siquiera nos salen más acólitos. Es que además la cantidad de enemigos básicos que nos aparece en esta zona es acojonante. Venga, dale. Dale ahí. Dale ahí más. Solo fijaos que es que casi me han reventado la vida entera nada más intentando cargarme a los enemigos estos. Fijaos que ahí que los básicos además ahora van verde fosforito, son un poco mejor. Ahí por suerte me ha aparecido una vida que me va a dar un poco de margen, pero justo cuando la he cogido me han pegado un cuchillazo en la espalda, lo cual no me ha ayudado en absoluto. Venga, dale.
¡Venga! Aquí te aparecen en todos lados. Ya uno diciendo, bueno, pero ¿cuándo va a aparecer puto Kingpin, coño? Venga, ya está. Ahora sí, tengo mi pistola. Pues nada, más enemigos. Aquí tiro de metralla. Bueno, con ese... bueno, en fin. Fijaos, es que yo no le doy a nadie y ellos me dan desde donde sea. Así que esto es acojonante. Ahora sí viene Kingpin. Vida a tope. Y nada, intento primero a base de bombas. Cuidado, como tiene estos saltos, hay que intentar hacerlo cuando te cae. Fijaos que es que voy a perder todas las bombas y no le meto ni una. Aquí un poquito, nada, ni eso. Y ahora voy a intentar hacer los agarres de moviéndome en la vertical. Ahí, los agarres. Al final es lo que mejor funciona, encimar y coger agarres. Porque concretamente con Kingpin, que al final lo que tiene es una combinación de los ataques de los enemigos que hemos tenido hasta ahora, como el rayo ese del robot y las volteretas, lo mejor es conseguir acercarnos lo más posible. Lo que pasa es que en este caso no es muy fácil por el tema de que nos tira los rayos y nos va a costar acercarnos, pero bueno, es que aquí es que todo lo de los enemigos esto es tal. Sí que le hemos dado dos tortas mal contadas, aquí hemos perdido una vida. Le hemos dado dos tortas mal contadas al Kingpin y ya no han aparecido enemigos que ni sabemos ni de dónde. Bueno, venga, ahí. Aquí, dale aquí. Venga, hombre. Dale, dale, dale sin miedo. A tope de enemigos, es que esto... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, más por aquí. Y además nos aparecen por los dos lados. Como siempre, en todo beat'em up, lo suyo es tenerlos en filica, pero aquí no es que tengamos mucho margen. Más enemigos. Si es que parece... Venga, ahora viene Kingpin. Pues no viene. Te van a venir más enemigos básicos, aquí, hasta que reviente. Y ahora, efectivamente, ahora viene Kingpin. Fijaos lo poco que le he quitado de momento a Kingpin. O sea, una cosa. Y ahora, bueno, vuelvo a tener bombas porque al fin de cuentas me han quitado otra vida. Aquí aprovecho. Fijaos que siempre, y esto es una cosa que no he comentado durante el juego, pero es una cosa importante, cuando cogemos un enemigo y lo lanzamos hacia adelante, justo cuando cae podemos volverlo a cogerlos otra vez, y ese doble lanzamiento pues hará que le hagamos un daño mayor. Lo cual, pues bueno, siempre es una ventaja, si veis aquí. Ahora, le he hecho bastante mejor daño que la última aparición. Nos va a venir otra ristra de enemigos. Y ahora volveremos a enfrentarnos a Kingpin. Aquí estoy resistiendo como puedo, viendo que la cantidad de vida que me queda respecto a lo que me queda de Kingpin no me termina de cuadrar. Yo aquí andaba con el miedo en el cuerpo, para que os vaya a decir otra cosa, porque llevaba aquí mi hora jugando y veía que igual esto no tiraba para adelante. Yo ya no quiero ni pensar
Cuando está en estas situaciones el bueno de Néstor en su One Credit Clear, o cualquiera que se dedique a hacer los One Credit Clear en Arcade, cuando llega en estos momentos y dice, sí que tengo claro que no me da la vida para terminar, esa angustia tiene que ser bonica, vamos. Vuelve King Ping y volveremos a intentar lo mismo de antes, lo encimamos. Intentamos hacer el doble agarre que os he comentado antes. Bueno, me queda una vida. Esto va a funcionar regular. Si no hacemos el agarre, fijaos que el combo no nos lo deja hacer completo, el combo de golpe. Entonces, si no lo agarramos, lo suyo es retirarse a pronto. Pero yo es que intento agarrarlo siempre. Bueno, otra vida menos. Bueno, aquí, claro, hay que intentar pillarlo en la vertical. Pues nada, se ha vuelto ahí. Nos va a volver otro combazo de enemigo. Y a intentar perder la mínima vida posible, porque fijaos que ya estoy con la última vida y pasándolo regular. Vamos a ver cómo aguanto aquí estoicamente este enfrentamiento. A ver si después de cargarme a estos ya vuelve otra vez King Ping. Nada, me vienen estos dos aquí enchaquetados, muy elegantes ellos. Dale, dale. Perfecto. Dale, dale. Ahora sí. Vuelve King Ping. Y vamos a ver si ahora acabamos con esto del tirón. Aquí, como tengo bombas nuevas, yo aprovecho. Lo cual ahora me va a dar la vida. Porque creo que con esto voy a conseguir evitarme. Ya es que no me acuerdo. Pero creo que con esto ya consigo evitarme un último enfrentamiento. Encima lo he dejado aquí pillado. Que es la clave con cualquier enemigo. Dejarlo pillado en otra pared. Se ha librado ahora. Pero bueno, ya le quedan cuatro golpes más contados. Yo voy de vida regular, pero fijaos que con mi último crédito, con mi última vida y con un poquito, o sea que en esto estaba yo más para morir que para sobrevivir, gracias a que he conseguido encerrarlo en el scroll, he conseguido terminarme el juego antes de acabar con los tres créditos y nada. Esto ha sido de Punisher para Mega Drive. Os voy a dejar ya ahora con las escenas finales mientras acumulo los últimos puntos que quedaban por aquí. Millón y pico, casi nada al aparato. Y nada, lo mismo de siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!